Nosotros quizá en América Latina hemos experimentado un cambio de gobiernos. Yo no sé cómo ustedes siguen mirando, si todavía nos miran como a nuestro presidente, por ejemplo, como revolucionario, no sé. Nosotros estamos también desilusionados de esa posibilidad que fue el poder tener unos gobiernos que pongan el buen vivir como políticas de gobierno y de Estado, y que no ha sido así. So I don't know how you see us from here, or if you see us in Ecuador as still having a president who's revolutionary and alternative, but we are in Ecuador very disillusioned as well with our government and with the possibility of a government really placing buen vivir within their policies and their practice. Y lo que hemos experimentado es, como nunca antes, mayor profundización del extractivismo, criminalización, la modernización del capitalismo. Como decía el compañero nicaragüense, son los gobiernos de derecha y de izquierda los que siguen corriendo detrás del desarrollo y siguen apostándole a explotar todo. Incluso los que se reconocían como gobiernos de izquierda. So what we've actually experienced is an increase in extractivism, an increase in criminalization, a kind of modernization of capitalism. And it's like Alejandro was saying about Nicaragua, both governments of the left and the right are running after this model of development and y que es muy triste constatar de todas maneras que los gobiernos que se dicen de izquierda, comunistas, son muy parecidos a los que se reconocen como capitalistas, tienen las mismas aberraciones, son armamentistas, criminalistas, patriarcales. Pero creo que eso nos devuelve nuevamente la responsabilidad sobre los hombros de todos nosotros y de todas nosotras para seguir construyendo el horizonte de las utopías que tanto se ha hablado en este foro social mundial. Creo que está en nosotros y no en hombros de los gobiernos esa construcción. Entonces nos devuelven otra vez a nosotros como sociedades el deber de construir este otro mundo posible. Sigue estando en nuestras manos y creo que es una gran responsabilidad entre todos, entre el norte y el sur, una responsabilidad planetaria de poder construir un mundo que sea posible, porque si no, solamente nos vamos a extinguir. Entonces, creo que queda la esperanza de seguirnos convocando a la construcción de este otro mundo, de esta otra alternativa. Muchísimas gracias por escucharnos. So it's very sad that governments on the left and the right, they're the communist or capitalist, they all have the same faults and aberrations. They're all arms traders, they're all patriarchal or criminal. But the thing about that is it puts responsibility back on our shoulders as social movements and civil society. And that's what we're talking about here at the World Social Forum, this idea of utopias, of building real utopias. And this isn't what governments do. This is our responsibility, and it is in our hands, and it's responsibility of both the North and the South, and it's responsibility to the planet, because if we don't do this, we face extinction. So this is maybe the message of hope that I want to leave you with, and I think hope that we're all here at the World Social Forum and talking about these ideas. And thank you for this opportunity. Thank you, Gloria.